creativa, soy su amiga Adri Vázquez de Adi Delicatessen. Y en esta ocasión les voy a enseñar a elaborar unos deliciosos y exquisitos panquecitos súper chocolatosos. Así que no se lo pueden perder, acompáñenme a ver este tutorial y los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a comenzar a elaborar nuestros panquecitos súper chocolatosos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero, en nuestra batidora vamos a verter lo que es nuestra mantequilla. Acuérdense que debe de estar a temperatura ambiente de preferencia, porque si no, para esta receta sí necesitamos que esté blandita. Si no, les va a costar más trabajo ablandar su mantequilla, ¿ok? Y vamos a comenzar a batirla para que se vaya acremando un poquito, ¿ok? Posteriormente, aquí se acrema súper rápido porque está a temperatura ambiente. Posteriormente vamos a agregarle lo que es el azúcar refinado. Y vamos a dejar batiendo hasta que se integre perfectamente bien, ¿ok? Mientras esto pasa, voy a juntar los secos. En este caso es mi cocoa en polvo junto con la harina y una cucharada de polvos de hornear o levadura química, ¿ok? Una cucharada de polvos de hornear. Voy a agregar y a revolver un poquito bien mis ingredientes secos para tenerlos ya listos y los voy a reservar. ¿Ok? Ya que tengo esto, voy a reservar. Voy a bajar la velocidad de mi batidora y voy a agregar los huevos uno por uno. ¿Ok? Entonces, primero me aseguro que mi huevo esté en perfectas condiciones. Lo agregamos y subo un poquito la velocidad para que se integre. ¿Sí? Mientras voy viendo que mi otro huevo esté en perfectas condiciones. Ahí está. Agrego mi segundo huevo y veo mi tercer huevo. ¿Ok? Esto es muy recomendable porque si uno de sus huevos está en malas condiciones, lo que va a pasar es que el momento que ustedes lo vertan directo, se puede echar a perder su mezcla. ¿Ok? Vamos a apagar un poco nuestra batidora y voy a quitar el exceso o lo que se queda en las paredes de ella para que se batan bien y se integren bien todos mis ingredientes. ¿Ok? Esto lo voy a dejar batir aproximadamente un minuto. ¿Ok? Entonces dejamos pasar ese minuto y regreso con ustedes. Muy bien, regresamos, ya ha pasado el minuto. Voy a bajar la velocidad, ¿sí? Voy a apagar y voy a agregar mis secos en tres partes, ¿sí? Así que agrego primero una tercera parte. Ahí está. Dejo que se integre a mi mezcla. Vamos a dejar que se integre y después voy a agregar otra parte. Dejo que se integre y la última parte. Poco a poquito se tiene que ir integrando. Ahí subí un poquito la velocidad para que se integre perfectamente bien todo. Apago, vuelvo a poner mi segunda parte. ¿Sí? Y también voy a quitar, ya saben, lo de las paredes. Lo que se quede pegado en las paredes de mi batidora para que todo esto se vaya integrando perfectamente bien,
Sí, es bien importante eso. ¿Ok? Ahí está. Vuelvo a prender mi batidora para que se integren los ingredientes. Esta mezcla ya se va haciendo más espesita, ¿ok? Apago y ahora sí vertemos el restante de nuestros secos y vamos a integrar perfectamente bien, ¿ok? Mientras tanto, sus 25 gramos de chocolate semiamargo los vamos a calentar o los vamos a fundir, ya sea a baño María o en el microondas. Únicamente son dos lapsos de 20 segundos para que esto se funda, ¿ok? Vamos a fundir nuestro chocolate y regreso con ustedes. Muy bien, cativas y cativas, regreso con ustedes. Ya tengo fundido mi chocolate, así que voy a prender mi batidora a la velocidad más baja y voy a agregar mi chocolate fundido justo a la mezcla, ¿ok? Entonces, agregamos el chocolate para que se vaya integrando justamente a mi mezcla, ¿ok? Yo aquí tengo una palita miserable con la que me voy a ayudar. Son súper, súper eficientes estas palitas, porque quitan todo el exceso de chocolate que vamos a utilizar, ¿ok? Tengo mi trapito. Ahora voy a integrar perfectamente todos mis ingredientes, ¿sí? Vamos a quitar un poquito de todo lo que se queda pegado en la batidora. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a integrar. No vamos a batir mucho o a sobrebatir, porque si no, activamos el gluten de la harina y luego hay veces en que sus panquecitos se pueden llegar a hundir. Simplemente que se integren sus ingredientes y listo, ¿sí? Ahorita yo les voy a enseñar, ya quedó nuestra mezcla, ¿sí? Es una mezcla espesita, ¿sí? Y vamos a llenar nuestros capacillos para poder hornearlos. Ok, creativos y creativas, regresamos. Fíjense bien, antes de llenar nuestros capacillos, nuestros moldes, vamos a verter lo que son nuestras chispitas horneables de chocolate, ¿ok? Y vamos a mover un poco, ¿sí? Para que se integren bien a nuestra mezcla, ¿sí? Estas son bicolor, pero ustedes las pueden conseguir de las que son de chocolate amargo o semiamargo sin ningún problema. Lo importante es que tienen que ser horneables. ¿Ok? Ya que tengo aquí mi mezcla y mi charola de cupcakes para hornear, voy a tomar una cuchara. Esta es una cuchara para helado de 5 centímetros de diámetro. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar mezcla con mi cuchara y voy a verter la mezcla en mis capacillos. ¿Sí? Esto va a hacer que todos nuestros panquecitos queden del mismo tamaño, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que queden uniformes, ¿ok? Así que llenamos nuestra charola y vamos a precalentar, acuérdense, siempre precalentar su horno a 180 grados mínimo por 15 minutos y vamos a hornear nuestros panquecitos a 180 grados de 15 a 20 minutos o hasta que el palillo que ustedes introduzcan salga completamente seco, ¿vale?
Entonces, vamos a hornear y regresamos para ver el resultado de nuestros súper y deliciosos panquecitos. Ok, regresamos, creativos y creativas. Fíjense bien, ya salieron nuestros panquecitos súper chocolatosos del horno. Fíjense bien, salen de 12 a 15 piezas. Están súper ricos, súper esponjositos. Y estos son ideales para decorarlos, ya sea con crema batida, con betún de mantequilla. Y lo ideal sería decorarlos con una ganache de chocolate exquisita. Así que si les gustó este video, regálenme una manita arriba. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Compartan este video con toda la gente que ustedes conozcan para que puedan ver cómo se elaboran estas delicias. Recuerden que en la caja de comentarios en la parte de abajo vienen todas mis redes sociales para que puedan seguir disfrutando de este y más tutoriales de Adi Delicatessen. Yo me despido, que pasen excelente día.